acompañando otras instituciones, nosotros tratamos de conservar lo que es los bosques de Guatemala, los bosques de pinamente que se encuentran aquí en Guatemala, los cuales están protegidos y no pueden ser tocados como tal. Deben ser trabajados de una manera en cuanto a la conservación y poder tener en cuenta que estas especies son únicas para Guatemala. Por lo tanto, nosotros nos hemos enfocado en generar plantaciones debidamente registradas ante las instituciones como CONAP, como INAP, ¿verdad? Que somos parte de esta estrategia y poder de esta manera tener un comercio lícito. Si tú conoces o tienes algún indicio de que están cortando, talando o extrayendo ilegalmente este árbol o las ramillas de este árbol, que son totalmente ilegales, puedes comunicarte a los números en cuanto al Ministerio Público para poner tu denuncia, que es el 3756-8368, o a la PNC, que en este caso sería la División de Protección a la Naturaleza, con su número de turno 4503-2107 o el 3032-5596. Consejo Nacional de Áreas Protegidas.